Más de 120 alertas de amenazas contra periodistas en Honduras durante el tiempo de la pandemia. 87 comunicadores muertos desde 2001 hasta la fecha. Para Carlos Ortiz, director de la Asociación de Prensa Hondureña, la reciente muerte del comunicador Luis Almendares marca otro hito que no puede quedar en la impunidad y que expone un mensaje de intimidación. Callar a la prensa ante la denuncia de actos de corrupción y la impunidad que existe en el país porque no hay una respuesta estatal. El Estado de Honduras se ha llamado prácticamente a la incapacidad. El Comité por la Libre Expresión, Sé Libre en Honduras, coincide con estas aseveraciones ante los señalamientos o ataques de que son objeto los periodistas por los mismos autoridades policiales o de gobierno. 122 alertas en lo que va de 2020 y lo que nos dan son 3 periodistas asesinados. Seguimos denunciando es que las instituciones de justicia de este país tienen una deuda de impunidad. Mientras, las autoridades policiales en Honduras niegan estas aseveraciones y aseguran que se trabaja en dar con los hechores del crimen contra el comunicador. Para poder responder específicamente, ¿verdad? Yo quizá podría recordar algunos casos de agresiones o de muertes de periodistas en donde ya los responsables están guardando prisión. Aunque justamente el Estado creó la Ley de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en marzo del 2015 en Honduras, según asociaciones de prensa en el país, la práctica de este instrumento legal no cuenta con fondos o los insumos necesarios para proteger a los comunicadores. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.